Hola, buenas tardes. Señorita secretaria, ¿tenemos quórum para la sesión? Sí, alcalde. La asistencia a la sesión extraordinaria número 38 de don Fidel Torres, de don Daniel Olivares, de don Lautaro Farías, de la concejala Farías y del concejal Aníbal Núñez. Me falta la asistencia del concejal Gianco Blumen. Cuando se sume, le aviso. Ya, entonces, dicho eso, damos por abierta la sesión extraordinaria número 38 del día de hoy, con la tabla que tenemos en nuestro poder y como único materia, análisis proyecto de presupuesto municipal 2021, que subentendemos que es la continuidad de la presentación que se inició en la sesión ordinaria de la mañana. Para estos efectos, Leonardo, José Abarca y su equipo estarán a disposición para seguir exponiendo respecto a la materia. Ya dicho eso, Leonardo, José, no sé cuál de los dos. Yo, alcalde, Leonardo. Leonardo, adelante. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, como habíamos visto en la mañana, estábamos viendo un comparativo de gastos de lo ejecutado en el año 2019, lo que teníamos presupuestado en 2020, ejecutado en 2020, y el presupuesto proyectado para el 2021. Habíamos terminado la cuenta 2204, que era materiales uso de consumo. Y hoy día seguimos, ¿no es cierto? Perdón, ahora seguimos con servicios básicos, la cuenta 2205. ¿Ya? En esa cuenta, en total, que está incluido todas las cuentas que están debajo de la 2205, ¿no es cierto? Ejecutamos en el año 2019 132.715.000. Teníamos presupuestado para el 2020 161.500.000 y hemos ejecutado ahora el 2020, ¿no es cierto?, 128.202.000 y hemos presupuestado para el año 2021 149.500.000. Ahora viendo las cuentas que están dentro de los servicios básicos, ¿no es cierto?, que partimos con electricidad. Electricidad se refiere a todo el consumo de las dependencias municipales, ¿no es cierto?, alumbrado público, plazas, parques, ¿ya? El año 2019 ejecutamos un gasto de 80.090.000 pesos, ¿ya? El presupuesto que teníamos para este año, ¿no es cierto?, 2020, de 93 millones. Hemos ejecutado ahora el 2020 84.251.000 y proyectamos para el 2021 85 millones. Leo una consulta. Sí. Esto incluye alumbrado público, ¿no? Sí. Ya. Sí. En agua, ¿no es cierto?, que es todo lo que tenemos del riego de áreas verdes, que tienen agua potable, obviamente, ¿no es cierto? El tema de las aguas de las dependencias municipales y otras, ¿ya? El año 2019 ejecutamos 21.098.000. Para el 2020 teníamos un presupuesto de 30 millones de pesos. Hemos ejecutado, ¿no es cierto?, este año 19.419.000 y tenemos proyectado 30 millones para el 2021. En gas, que como lo explicamos en la mañana, es la mayor gasto que tenemos en calefacción, ¿no es cierto? Ejecutamos el 2019 810.000 pesos. Presupuestamos para el 2020 2 millones. Y hemos ejecutado hasta el momento 128.000 pesos. Y dejamos esta cuenta, ¿no es cierto?, para el 2021 con 1 millón. Correo, que todo lo que se hace, se trabaja con Correo de Chile. Ejecutado el 2019 de 1.266.000. Teníamos un presupuesto para este año de 1.500.000. Y hemos ejecutado 620.000 pesos. Quedó abierto, ¿no es cierto?, con 1 millón de pesos para nuestro presupuesto del 2021. Telefonía fija, que lo dice la palabra, ¿no es cierto? El año 2019 ejecutamos 6.775.000, teníamos un presupuesto para este año de 8 millones de pesos. Hemos ejecutado hasta el momento, ¿no es cierto?, 4.172.000 pesos. Y para el próximo año tenemos presupuestado 5 millones de pesos. Telefonía celular. En 2019 se ejecutó 5.798.000, el presupuesto que teníamos para este año es 7 millones.
Lo que hemos ejecutado este año, 4.172.000 pesos, dejamos para el próximo año, ¿no es cierto?, 2021, 5 millones. Leo. Alcalde, una sugerencia. ¿Ya? Sí. Yo creo que aquí en el tema de telefonía celular hay que revisar todos los contratos. Hoy día los planes han bajado, pero una brutalidad. Y si no se pide la revisión de los contratos, los minutos, el acceso a internet, la compañía no lo va a rebajar. Tiene que nacer desde el cliente, exactamente. Claro. Han bajado una brutalidad los planes. Así que yo creo que hay que hacer una revisión ahí de todos los planes contratados por el municipio. Ya, listo. Hay que tomar nota, Leonardo. Sí, estamos tomando nota, alcalde. Ya, acceso a internet, ¿no es cierto? El 2019 ejecutamos 14.518.000 pesos. Teníamos un presupuesto para el 2020 de 15 millones. Hemos ejecutado, ¿no es cierto?, este año 11.619.000. Y presupuestado para el 2021 de 15 millones. Enlace de notificaciones. Sí. Leo, en esta cuenta, ¿esto contempla solamente internet de gestión o incluye educación y salud también? No, solamente de gestión. Ya, aquí en este caso estamos también amarrados por el contrato con Entel. Creo que sí. ¿O es factible revisarlo también? ¿Factible también revisarlo? ¿Lo podemos notar? ¿Lo notamos, señor concejal? Gracias. Ya, enlace de comunicaciones, ejecutado en 2019, 257 mil pesos. Teníamos un presupuesto para el 2020 de 1 millón. Y hemos ejecutado el 2020 291 mil pesos. Y tenemos la cuenta para el próximo año, 2021, de 500 mil pesos. En otros, ejecutado 2019, 2.104.000. Presupuesto 2020, 4 millones que teníamos, ¿no es cierto? Hemos ejecutado este año 2.669.000. Para el 2021 tenemos presupuestado 4 millones de pesos. Nos vamos a otra cuenta, la 2206, que es mantenimiento y reparaciones. ¿Ya? Aquí hay varios ítems dentro de los cuales algunos no ejecutamos durante el 19 ni el 20. ¿Ya? Básicamente nosotros lo que gastamos aquí, ¿cierto?, es en mantenimiento y reparación de edificaciones, que la palabra lo dice, ¿no es cierto?, para mantener nuestros edificios municipales. El 2019 ejecutamos 19.792.000, teníamos un presupuesto para el 2020 de 42 millones de pesos y hasta el momento hemos ejecutado este año 27.507.000 y dejamos con 15 millones de pesos para el 2021. Leo, ¿sí? Disculpa que vuelva a insistir ante la consulta de la mañana. ¿Dónde, en qué cuenta queda reflejado y presupuestado, alcalde, el tema del ascensor del segundo piso, que estamos incumpliendo la ley para las personas con discapacidad puedan acceder al segundo piso? Debería ser en mantenimiento y reparación de edificaciones. Pero con esa plata no... No, realmente no, pero ahí, como dije yo delante, algunas cuentas las dejamos no con la plata, como se podría decir, total, entera, que podríamos necesitar el año, pero vamos a tener que hacer un... Es que un tema, es un tema relevante este. Pues está, hace años que estamos cumpliendo la ley. Leonardo, ¿me da la palabra, no? ¿Poco? Sí, pues sí. No, es que lo que me estaba pensando, que, bueno, un poco para tranquilidad del señor concejal, es que finalmente esta cuenta, como tiene movilidad interna, y nosotros confiamos, digamos, en que haya un desarrollo positivo durante el transcurso del año, finalmente la cuenta como tal, que se puede ocupar, son 105 millones. Yo perfectamente podría gastarme hasta los 105 millones y no estaría cayendo, digamos, en ninguna falta en términos legales. Ahora, uno entiende que debe valer esa reparación, no sé, 30 millones, 35, no se me ocurre cuánto cuesta, ¿no? Pero efectivamente es factible de poder operar de esa forma, ¿no?
y poder comprimir hasta que tengamos desahogo y volver nuevamente a normalizar aquellas cuentas que eventualmente pudiesen haber sido afectadas por esta distribución o redistribución para poder complementar ese valor al ascensor. Sí, eso. El tema, José, es que se haga. Sí, el. Sí, yo tengo entendido que ha habido varios intentos, algunos fallidos. Yo no he estado muy, muy involucrado. De hecho, en algún momento lo subí a verlo en terreno cuando hicimos un poco la reparación que hubo en la cubierta. Estuvimos mirando un poco lo que había ocurrido con ese ascensor. Pero lógicamente usted tiene toda la razón en el sentido que es una obligación y hoy día cualquier persona podría perfectamente exigir el cumplimiento de esa norma. Y no estamos ajenos a estar obligados a cumplirla. Sí. La otra cuenta es mantenimiento y reparación de vehículos, que el año 2019 ejecutamos 46.523.000. Para este año teníamos un presupuesto de 27 millones y hemos ejecutado 18.776.000. Y para el 2021 proyectamos 20 millones. Bueno, en los que vienen después, mantenimiento y reparación de mobiliario y otro, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos para la producción, mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, y mantenimiento y reparación de equipos informáticos, eso normalmente no hay gastos, por lo tanto lo dejamos en cero. Y bueno, está evidente ahí que el año 2019 tampoco hubo un pequeño gasto ahí de 48 mil pesos de mantenimiento y reparación de maquinaria, que fue lo que ejecutamos. Pero lo sucesivo no se ha hecho, por lo tanto quedó en cero, ¿no es cierto? Para esos ítems. Y en otros, 46.156.000 ejecutamos el 2019, 84 millones teníamos presupuestado para este año, hemos ejecutado 53.640.000 y para el 2021 70 millones. Alcalde Leonardo, Sí. sí, a propósito de lo que planteé en la mañana y que se muestra acá en la cuenta 2205, perdón, la 2206999, acá por ejemplo de los 105 que se están presupuestando en la cuenta 2206, dos tercios quedan en la cuenta otro. Entonces, ¿cuáles son esos otros en este caso, por ejemplo? Que no están cubiertos por los ítems que están descritos ahí en el ítem presupuestario. Ahí en otro son mantenimiento de los software. Ya. Eso es básicamente en la 2206999. Leo, Sí, gracias Leonardo. de nada. ¿Cuántas veces han hecho el mantenimiento de los software en estos últimos 3 años? Me imagino que no son muchas veces, por eso te estoy preguntando así, si es que una o dos, yo creo que es mucho. Disculpen, lo otro que se carga también a esa cuenta es la mantención de los sistemas de CAS Chile. Ahí es distinto, eso ya es más permanente. Eso es claro, eso es un costo mensual que se cancela a la empresa. Ya, la cuenta 2207, publicidad y difusión, que se divide en una subcuenta, ¿no es cierto? El total ejecutado en 2019 fueron 56.931.000. Teníamos un presupuesto para el 2020 de 74.500.000 y hemos ejecutado 56.699.000. Aquí para el presupuesto 2021 se proyectó con 26 millones de pesos, ¿ya? Donde se divide en servicios de publicidad, ya que son, no sé, pues distintos programas radiales, letreros, indicativos, etcétera, como de publicidad, ¿no es cierto? El 2019 se ejecutaron 52.509.000, el presupuesto 2020 teníamos 63 millones, hemos ejecutado hasta el momento 53.242.000, y presupuestamos para el 2021 21 millones de pesos. Servicios de impresión, aquí son dípticos, trípticos, etcétera, ¿no es cierto? Que se imprimen para No. información, publicidad, etcétera. Leo, Sí. aquí no está, me imagino que o dentro de este mismo ítem debería estar todo lo que es publicidad y la radio. Yo no sé si tú te informaste, pero en la mañana hubo un acuerdo de parte del Consejo de fiscalizar todos los que son los gastos de publicidad y difusión en la radio. Esto está dentro de este ítem porque tampoco no estaría dentro del margen de lo
de lo que ya vamos gastado que, o que ustedes llevan gastado en un presupuesto municipal de este año? Sí, algunos están incluidos aquí, lo que se considera de emergencia de todos estos spots cortitos y todo, que era de emergencia del COVID, se sacó por emergencia. ¿Se entiende lo que dije? Sí, a mí me gustaría ver si existe la posibilidad de un desglose de todo este ítem de servicios de publicidad, qué es lo que tanto se gastó este año en todo lo que es publicidad, servicio de publicidad, sí. Ya. Sí, concejala, disculpe, no sé si yo hace unos días atrás mandé los análisis de cuentas de todas las cuentas presupuestarias, no sé si les llegó a ustedes, porque sí, dentro de ese grupo está publicidad. Está sí, completo, entonces está la totalidad y el detalle de los gastos de la cuenta. Sí, quizás a lo mejor sería bueno una sesión o algo extra programático, o quizás incluso ir yo misma a la oficina, porque igual hay duda en varios términos y gastos que se han llevado a cabo en diferentes ítems y en verdad no queda claro como para uno poder en verdad revisar uno a uno. Ah, comprendo. Sí, puede que no sean tan claras, pero bueno, sabría que verlo en TAF, sí, porque son ellos los que hacen la imputación de los gastos. Sí, por eso, o sea. Secretaria de Consejo, ¿hay un acuerdo del Consejo para fiscalizar los gastos de publicidad y difusión de la mañana? Patricia. ¿Dónde? Patricia, ¿sí? ¿Hay un acuerdo del Consejo en la mañana para fiscalizar los gastos de publicidad y difusión? Sí, correcto, alcalde. No hay más. A mí me interesa sobremanera que se haga, porque me la refregaron muy fuerte ahí en la plaza. Continuamos, Leonardo. Listo, alcalde. Y a mí bueno, también me interesa, alcalde, que se haga, y lo más antes posible. Démosle. Bueno, después tenemos la cuenta, ¿no es cierto?, 2208, que son servicios generales, que se desglosa en servicio aseo, vigilancia, etcétera, ¿ya? Para el 2019 se ejecutó 767.449.000, presupuesto que teníamos para el 2020, 1.015 millones, y se ha ejecutado 745.110.000. Presupuesto para el 2021, 815.200.000. Aquí hay que recalcar que un alto costo es el servicio de aseo, ¿ya? Que hemos ido aumentando y hemos ido mejorando el servicio de aseo, obviamente. El año 2019 se ejecutó 300 millones de pesos. Nosotros para este año teníamos un presupuesto de 637 millones y ya hemos ejecutado 47.159.000 y presupuesto para el 2021 tenemos 600 millones de pesos. Servicio de vigilancia es muy poco, el 2019, 1.071 pesos, ¿no es cierto? O sea, 1.071.000, perdón. Presupuesto 2020 lo dejamos con 100 abiertos y no ha habido gasto hasta el momento. Y presupuesto 2021 lo dejamos en cero porque no tenemos servicio de vigilancia normalmente. Servicio de mantención de jardines, estos son los parques, las plazas, etcétera, ¿no es cierto? Ejecutamos el 2019 106.586.000, el 2020 teníamos un presupuesto de 96 millones y ya hemos ejecutado 64.879.000. Dejamos para el presupuesto para el 2021 75 millones. Servicio de mantención de alumbrado público, ¿ya? Esto todo lo que es la mantención del alumbrado público de calles, pasajes, etc. ¿Ya? Se ejecutó el 2019 52.137.000. Tenemos un presupuesto para este año de 96 millones y de 70 millones y se ha ejecutado 33.876 para el año 2021. Dejamos presupuestados 60 millones de pesos. Servicio de mantención y señalización de tránsito, no hemos ocupado eso porque normalmente nosotros cambiamos los letreros y señalización de tránsito, no las reparamos. Pasaje, flete y bodegaje, que son todos los, bueno, ahí lo dice la cuenta, no siento la denominación. El 2019 ejecutamos 76.408.000, teníamos un presupuesto para este año de 102 millones, hemos ejecutado 45.996.000 y dejamos presupuesto 21 de 30 millones. Sala cuna, jardines infantiles,
servicio de pago a la cobranza, eso no hemos tenido gasto en realidad, independiente que el 2020 dejamos un presupuesto de 1 millón para cada cuenta y no se gastó nada, ¿no es cierto? Dejamos sala cunas para el 2021 en cero y servicios pago a la cobranza abierto con 100.000 pesos. Servicios de suscripción y similares, ejecutamos el 2019 179.000 pesos, tenemos un presupuesto para este año de 1 millón y hemos ejecutado 114, dejamos abierta la cuenta para el 2021 con 100.000 pesos. Servicios de producción y desarrollo de eventos, este es un ítem que el año 2019, como fue un año normal, ¿no es cierto?, se hicieron varias producciones, ¿no es cierto?, y se ejecutó 113.945.000, se presupuestó para 2020 6 millones. Esto básicamente es una modificación que fueron ocurriendo durante el año, porque igual lo presupuestado era más plata, eran 100 y tantos millones. 217. 217 millones. Entonces, como hemos ido haciendo modificaciones, hemos sacado ahí porque este año no han habido eventos normales como lo hemos tenido los años anteriores. El 16 de septiembre, la Expo Navidad, el aniversario de lo común, etc. Hemos ejecutado 6.540.000 y para el año siguiente, ¿no es cierto?, lo dejamos en cero. Sí. Una consulta, disculpe, el servicio de aseo está contemplado el contrato con ellos en el 2021. Sí, por eso ahí dice en la 2208001, que es la primera, después de servicios generales, ¿sí?, está proyectado 600 millones, que es el contrato total. Ya, o sea, para el año, 2021, no tenemos problemas con el aseo. No tenemos problemas con el pago del aseo. Ya, perfecto, gracias. Sí. En otros 116 millones. ¿Leo? Sí. ¿Leo? Sí. ¿Consulta? Dígame. En relación a lo mismo que dice que manifiesta el colega, en cuanto a los 600 millones de pesos, yo en una sesión hace alrededor de mes y medio, 2 meses, solicité porque... No le escucho. Se cortó. Que me mandaron llamar varios vecinos de la localidad de Rapel, dado que los contratos... ¿Me escuchan? Sí, me voy a cambiar de teléfono. Tiene que saltar ahora porque si no sé yo. ¿Isila? Sí, me escucho. No lo escuchamos. Siga, por favor. ¿Me escucha a mí o no? Ahora bien, ahora. No, Priscila, nada. No, Priscila. ¿Ahí se escucha bien? Ahora. ¿Ahí se escucha bien? Alcalde, bueno, en realidad, Leonardo, mi consulta, mi duda es, en esos 600 millones, ¿están corroborados o se mejoraron todo lo que tiene que ver con temas de manejo, de trabajo, con el contrato de los funcionarios, en este caso de los trabajadores que dependen de la empresa de aseo? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a si ustedes tienen planificado que ya para el próximo año los trabajadores no van a tener que estar pidiendo manguera, no van a tener que estar pidiendo accesorios para poder hacer bien su trabajo en cada uno de los espacios públicos.
había mucha queja por parte de la comunidad en sí, que hoy día no están los instrumentos básicos para poder, o los materiales básicos para poder ellos desarrollar su trabajo como, como particular. Para ser bien sincero, no sé si vendrá con esas mejoras. Voy a consultar a Dimao y responderle en un correo según lo que me respondan ellos. Nosotros anotamos la consulta, la duda. Pero hay que clarificar si el contrato de mantención de los espacios públicos, plaza, estadio o la recolección. ¿Cuál de los dos? El servicio. También. ¿Aló? Sí. El servicio de aseo que estamos viendo ahora de los 600 millones es todo lo que es el barrido de las calles y la recolección de la basura, los residuos sólidos domiciliarios. Exactamente. Eso es. Eso ellos, no utilizan mangueras. No. Leonardo. Lo que vimos de ahí abajo, que son servicios. Jardines. Eso sí corresponde al tema de la manguera. Yo lo podría consultar con Dimao para ver si está incluido hoy día todo eso, accesorio. Alcalde. Fidel. Fidel. Mire, la duda y preocupación que yo tengo en cuanto a esto, cuando ayer se está hablando del aseo de domiciliario, residuo domiciliario, es cuando también he hecho llegar, digamos, a Dimao, la inquietud de algunos vecinos, donde quieren ellos también, digamos, que el recorrido del camión se alargue o se extienda para lugares que hoy día no hace el trabajo. Que son quizás lugares menores, pero que sí hay vecinos, que sí hay adultos mayores, que también yo creo que hay que echarle una mano desde el municipio para los residuos domiciliarios sacarlos de buena forma. Y estos 600 millones, no sé si están incorporados esto, entendiendo que si en el futuro, digamos, se escucha a ese segmento de vecinos de aquellos lugares, perfectamente se puede hacer una modificación al presupuesto. Pero cuando yo veo el aumento, no hay aumento del 2020 al 2021, hay menos 37 millones, digamos, yo estaba pensando en eso, alcalde, si es posible, digamos, en el programa que venga de aseo, se incorporen a aquellos lugares que hoy día no se hace el retiro de los residuos domiciliarios. Habría que ampliar la licitación, pues eso es lo que está licitado. Uh-huh. Claro, pero igual yo tengo entendido que hay algunos sectores que se han incluido y que de hecho este año se han incluido ya, como porque yo lo vi personalmente el camión pasando por la Patagüilla, entonces Paulón. Eran sectores que antes no estaban dentro del recorrido y hoy día lo considera, más allá de que sean a lo mejor otros sectores que sean necesarios, eso no lo sé, y también podríamos averiguarlo con la gente de Imao. Es que seguramente hoy día, Leonardo, hay un interés, digamos, de los vecinos de acopiar, digamos, los residuos domiciliarios en un tacho y sacarlo, digamos, a donde va el camión. Y ahí hay, son demasiado largos los espacios. Y cuando tenemos gente adulta mayor que no podíamos incorporar quizás el camión a esos lugares porque el camino es estrecho, el pasaje es estrecho, quizás ahí donde esperamos funcionar, Leonardo, con algún vehículo que haga, digamos, el acercamiento al camión grande. Pero si hay un camión chico, señor Torres, yo creo que tenemos el camión chico de veras, que es de Dimao. Habría que indicar los sectores a Dimao que no están, que están haciendo ese requerimiento por general. Sí. Daniel. Veo una mano ahí. Gracias, alcalde. Como Fabián insiste en el chat de que hay que levantar la mano, a rato se nos olvida, así que también me excuso yo las veces que olvido levantar la mano. ¿Cómo, alcalde? La pregunta yo tenía, alcalde, porque en la medida que igual estamos haciendo esta revisión más exhaustiva ítem por ítem,
es cómo también tenemos pendiente no solo el saber y tener las explicaciones de por qué se va presupuestando distintas materias, sino que también lo que nos ha ido quedando pendiente de fiscalización. Entonces, a propósito de que estamos en la cuenta 2208 de los servicios generales, y se ve que se están proyectando 600 millones de pesos en servicios de aseo, 560 de esos probablemente solo al retiro de los residuos sólidos domiciliarios, insistir, alcalde, a partir de lo que en algún momento discutimos y que fue también una contingencia que se presentó en el Consejo Municipal, está pendiente, alcalde, saber hoy día cuáles son las cifras que se han estado cancelando mes a mes por el servicio de aseo, qué es lo que pasó finalmente con la extensión del contrato en base a la interpretación que posteriormente hicieron, porque a la fecha y pese a los compromisos que se hicieron en el Consejo Municipal, no nos ha llegado nunca una información. Es como lo que consultaba el concejal Blumen en la mañana, de que tampoco hemos recibido ninguna información oficial en el Consejo Municipal de la destitución del administrador municipal, pero en ese caso no se comprometió una respuesta o una aclaración o un comentario al menos, pero en el servicio de aseo sí se comprometió la información y a la fecha no ha llegado. Entonces uno ve que nuevamente se están destinando cifras que en el global del presupuesto municipal son cifras grandes, o sea, son 560 millones de pesos de un presupuesto que tiene más o menos 5.500 millones, por lo tanto es un 10% del presupuesto municipal que solo se va en este ítem. Entonces, yo diría que obviamente en todos esos ítems que tienen mayores cifras, cubren un mayor porcentaje del presupuesto, es donde el Consejo Municipal tiene que centrar su atención en su fiscalización. Y de igual modo, alcalde, cuando yo veo que están presupuestando en la cuenta 2208004 de mantención de alumbrado público, salta de duda la misma inquietud, porque viendo también la ejecución presupuestaria que va de ese ítem de 33.876.000 que está proyectando Leonardo, también, y a propósito de que hemos solicitado esa fiscalización y todavía no se materializa, y que tenemos nosotros ya el conocimiento y está en nuestro poder la denuncia que hiciera al final, por así decirlo, el propio director subrogante de la Dirección de Obras Municipales de un incumplimiento total del contrato que se mantenía con la empresa de mantención de alumbrado público, sería bastante preocupante que no se hubieran instruido los procesos administrativos que correspondían. No hemos sabido si finalmente se puso a término ese contrato o se prolongó, más allá de que sabíamos que se iban a tomar acciones, lo planteó de esa forma, alcalde, en el sentido que no hemos sabido cómo se resolvió finalmente la situación, pese a tener, insisto yo, un informe de la asesoría jurídica y de la Dirección de Obras Municipales de que ese contrato se había incumplido prácticamente en su totalidad. Eran muy pocos los puntos. Entonces, tenemos un pago que no sabemos si se sigue manteniendo dentro del año 2020, tenemos una proyección de 60 millones de pesos, no sabemos bajo qué modalidad, porque si efectivamente se hicieron valer, no sé, los seguros o las garantías que tenía el municipio con esta empresa, o del mundo mismo modo alguna acción judicial contra la empresa, se puso a término el contrato, ¿cómo estamos en esa situación hoy en día? Porque efectivamente es un problema que está presente en todas las localidades, y en base a qué se están proyectando 60 millones de pesos si es que no hay un contrato hoy día vigente para el año 2021. Así que son todas interrogantes que nacen, alcalde, insisto yo, de la propia información que a partir de la solicitud de fiscalización que presentó Lautaro y se generó acuerdo en el Consejo, luego se produjeron los informes tanto de Sandra como de Diego Herrera, director de Obras Municipales. Así que aprovecho, aparte de consultar el respaldo de esas cifras, meter todo en el conjunto para pa avanzar en la materia, alcalde. Gracias. Gracias, Leonardo. Leonardo. Sí, alcalde. Continuando con la presentación, ¿no es cierto? Nos vamos a la cuenta arriendo, que es la 2209. ¿Ya? Lo ejecutado total del 2019, ¿no es cierto? Porque también esta cuenta tiene varias subcuentas, ¿no es cierto? Se gastó, ¿no es cierto? O se ejecutó en arriendo el año 2019 121.268.000. Presupuesto que teníamos para este año, ¿no es cierto? Del 2020, 223.587.000, se ha ejecutado, ¿no es cierto?, este año 90.525.000 y hemos presupuestado para el 2021 103.000.000. Esta se divide, ¿no es cierto?, en varias subcuentas, que arriendo de terrenos, que se ejecutó el año 2019 10.904.000, teníamos presupuestado para este año 9.600.000, o sea, perdón, 15.000.000.
Y hemos ejecutado a este año, ¿no es cierto?, 9.536.000 y para el 2021 se presupuestó, ¿no es cierto?, 12 millones de pesos en esta cuenta. Arriendo de edificio, se ejecutó el año 2019 4.341.000, se presupuestó para este año 9.600.000 y se ha ejecutado 4.093.000 y para el 2021 se ha presupuestado 6 millones de pesos. Arriendo de maquinarias y equipos, el año 2019 se ejecutó 90.238.000, para el 2020 se ha presupuestado 175.387.000 y se ha ejecutado este año 62.916.000 y se ha presupuestado para el 2021 70 millones de pesos. ¿Ya? Esto, arriendo de máquinas y equipos, es lo que se considera máquinas para mantenimiento, bueno, retroexcavadora, motoniveladora, etcétera. Arriendo de equipo informático, no hemos arrendado normalmente equipo informático, por lo tanto, cada cuenta de los años, ¿no es cierto?, se ha mantenido en cero gastos. Otros, el año 2019 se ejecutó 15.786.000, teníamos un presupuesto de 23.600.000 para este año y hemos ejecutado este año 13.981.000 y se ha proyectado para el 2021 un presupuesto de 15 millones. Leonardo, alcalde. Sí, pues, es que hay unas manitos que están levantadas. Sí. Es la mía, ¿no? Era Daniel y la señora Priscila. Adelante nomás, don Fidel, aproveche el envión, después venimos con la colega Priscila. Ya. Que la no sé, una inquietud, Leonardo. Cuando en arriendo de maquinaria, digamos, 175.387, la consulta es, ¿en algún momento se ha hecho algún análisis, un estudio de si efectivamente es mejor pagar arriendo o es mejor tener una maquinaria en la municipalidad para hacer los trabajos y evitar lo que tenemos hoy día, caminos mal y todo ese cuento? Sumando todo aquello, ¿qué resulta mejor? ¿Seguir pensando en arrendar o de una vez por todas pensar en comprarse una máquina? No sé si alguna vez han hecho algún estudio, algún análisis de aquello. Particularmente, yo no he hecho un estudio, no sé si la dirección de obra lo habrá hecho, pero cabe recalcar que para mantener camino no solamente se necesita una retroexcavadora, sino que se necesita, bueno, camión aljibe lo tenemos, se necesita un camión torba, se necesita una motoniveladora y una retroexcavadora y un rodillo para mantener en los caminos. Entonces, aparte de eso, hay que tener los operadores de cada máquina, ¿no es cierto? Que hoy día yo no sé, desconozco, a lo mejor José puede saber si es que hay algún operador de maquinaria que tengamos nosotros como chofer, eso no sé. Yo sé que tenemos chofer para camión, obviamente para vehículos livianos y para buses. Yo no sé si tendremos para, porque son distintas licencias. Entonces, es un paquete que se necesita para poder mantener los caminos como de parte de la municipalidad. Y soy sincero, o sea, yo no he hecho un estudio que sale mejor. A lo mejor por el hecho de tener la maquinaria en la MUNI, de tener el personal que maneja la maquinaria, a lo mejor saldría más rápido y más constante arreglar los caminos, porque no solamente tenemos que visitar la maquinaria, también tenemos que pensar que las personas se interesen y postulen. Entonces dependemos mucho de ello. Sí. Que yo quedé súper entusiasmado de la introducción del presupuesto, donde todo habla que el Estado, a través de este Estado chico, municipalidad, tiene que brindarle el máximo de apoyo a su ciudadanía, a su gente. Y que la tengamos, digamos, más de un año con los caminos malos, más de un año, casi un año, ya o 6 meses, 8 meses, ya ni me acuerdo, sin la atención de la luminaria pública, digamos, se está haciendo todo lo contrario a lo que indica esa introducción de este presupuesto. Eso es, Leo. Gracias, alcalde. Yo creo que para el próximo año, señor, vamos a comprar máquinas, porque ahora el presupuesto es muy bajo. No tenemos plata para comprar máquinas. Pero hay que pensarlo de un año para otro, colega. No, si está bien. Por eso, para el próximo año lo compramos.
Estamos viendo el presupuesto 2021. Que engorden las vacas. Sí. Mano, estaba primero Daniel o la Prisi. Daniel. Gracias. La siguiente. Gracias. Sí. Bueno, la pregunta que hace don Fidel, en verdad, es la pregunta que cae de cajón, alcalde y Leonardo, viendo estas cifras. Entonces, va la misma pregunta, de hecho, con respecto al gasto en terreno. Sería bien relevante, yo estaba sacando la cifra, de cuántos son los recursos que se han gastado estos 4 años, por ejemplo, entre el año 2016 y el 2020, en el pago y el arriendo de terreno. Probablemente con las cifras que se han gastado estos años, a lo mejor hubiésemos podido comprar, de hecho, un bien raíz municipal que hubiese servido para las utilidades que se le están dando a estos terrenos que hoy día se están arrendando. Y a propósito de lo que indicaba don Leonardo, yo creo que precisamente ese es el trabajo que sería ideal que usted, alcalde, le instruyera que hiciera. Hacer estos análisis, saber si es que conviene mucho más comprar terreno, en qué lugares, en qué no, y evitar precisamente de que el patrimonio de la municipalidad, por un lado, se esté perdiendo, despilfarrando ineficazmente, y por el otro lado, si se adquiere, por ejemplo, un bien raíz, se va enriqueciendo el patrimonio municipal porque es una inversión de largo plazo que precisamente viene a aumentar después los valores de la arca municipal. Entonces, hay que hacer esos análisis. Sería importante de que, si es necesario, lo acordemos como Consejo Municipal. Pero a propósito también de lo que decía Leonardo, con todos los pormenores que puede hacer por tener, por ejemplo, la operación de maquinaria, pero tener esa cifra, pues hacer esos análisis, de igual forma como en su debido momento, por ejemplo, cuando analizamos el tema de la ambulancia, Carolina Pérez fue capaz desde el Departamento de Salud de llevar un informe incluyendo el costo del conductor, del paramédico, y pudimos dar un análisis con todos los insumos sobre la mesa. Así que también quería hacer la misma pregunta a don Fidel, extenderla al resto del ítem de ese punto, y que ojalá acordar de que se hagan los análisis. No creo que sean muy complejos de realizar, y yo creo que todos vamos a enriquecernos con esa información, alcalde y Leonardo. No obstante, quiero hacer un comentario nomás. Entonces, ¿alguien le pasó mal el dato a la gente de La Vega, de Buya y otros de la mañana, que esta municipalidad se dedicaba a gastar plata solamente en trabajadores y funcionarios flojos? ¿Y aumentar más funcionarios para maquinarias? Solamente ese comentario. Priscila. Alcalde, mire, específicamente lo que manifestaba el Leo, cuando habla... sobre que las licitaciones quedan desiertas. Por lo menos le he hecho seguimiento, usted sabe, alcalde, lo que he buscado, insistido en que se pueden mejorar estos caminos que son de la zona rural, todos estos caminos que no están pavimentados, que pertenecen al radio también urbano. Entonces, me molesta, me duele, me hiere, son muchos sentimientos cuando yo veo que dentro del presupuesto hoy día todavía tenemos tantos millones sin gastar, 175 según lo que aparece en el presupuesto 2020, pero ejecutado solo 62.900.000. Entonces, yo he hecho el seguimiento de todas las licitaciones, alcalde. El problema de la licitación no es que quedan desiertos, es que la licitación se hace mal. Entonces, hoy día no hay un seguimiento a que esta licitación se corrija, a que finalmente se pueda llegar a buen puerto. A mí, en verdad, da lo mismo si se hace con empresas de afuera, si se compra la maquinaria, lo importante es que se haga y que se haga bien. Y eso es lo que no se está viendo reflejado. Hoy día tenemos el presupuesto, no se están ejecutando las obras. Fue penoso, en verdad, y de verdad se lo digo, cuando yo estuve en la reunión del Pladeco en La Palmilla, y me manifiesta un funcionario municipal, donde me dice... ¿Sabe qué? No, parece que La Palmilla no está incorporado. ¿Por qué? Porque se vino a hacer el seguimiento y el camino no está dentro de los caminos que están más malos. Entonces, cuando yo personalmente soy la que me encargo y tuve que buscar y pedir, insistir a que un particular se apiadara por pasar la máquina, en verdad, y que porque ese particular en buena onda te pasa la máquina para que puedan bajar toda esta familia y esa sea la excusa de que no se van a mejorar los caminos, me parece una falta sumamente grave, compleja
y de verdad es una pena para todos los vecinos. Yo creo que aquí se está jugando con lo que realmente necesitan los vecinos, con el sentido que tiene principalmente la municipalidad, y ahí, por favor, alcalde, ponerle ojo a cómo se están ejecutando las cosas en el municipio de Navidad. Le pido de verdad apoyo en que se puedan hacer las cosas bien. Hoy día el presupuesto municipal del 2020 dice que hay recursos. Estima, y solo se debe a que los funcionarios hagan bien su trabajo. Por favor, le pido ayuda a que se puedan ejecutar estos recursos. Me llama enormemente, sabiendo que hoy día uno de los temas más recurrentes, yo creo que todos los colegas vamos a coincidir en que los caminos han estado pésimos, en que nadie arregla los caminos que son de competencia, por supuesto, del municipio. Otra cosa es lo que tiene que ver con vialidad. Se planifique tan poco recurso para el próximo año. O sea, de 175 solamente se presupuesta 70 millones de pesos. Eso quiere decir que no estamos viendo lo que claramente está pidiendo la comunidad. Si ustedes revisan lo que hoy día están diciendo todas las reuniones del Pladeco, del sector rural, del sector urbano, se van a dar cuenta que la gente necesita mejoramiento de camino, necesita conectividad, y eso no se le está poniendo ojo dentro del presupuesto del próximo año. Difícil. Leonardo, ¿podríamos seguir? Sí. Ya. Ya. Entonces, después continuando con la cuenta 2210, que son servicios financieros y seguros, ¿no es cierto? Ahí el grosor de los dineros que se gastan, ¿no es cierto?, en asegurar vehículos, edificios, etc. Se ejecutó el año 2019 35.086.000, tenía un presupuesto vigente para este año de 95 millones y se ha ejecutado 27.761.000 y hemos presupuestado para el 2021 60 millones. Como dije, prima, gasto y seguro es lo que más se gasta, ¿no es cierto? El año 2019 se ejecutó 26.867.000. Teníamos un presupuesto para el 2020 de 80 millones y hemos ejecutado en el 2020 20.949.000, proyectado 50 millones para el 2021. Gastos bancarios, el 2019 se ejecutó cero. Presupuesto 2020, 3 millones. Presupuesto ejecutado para este año, 1.578.000. Y presupuesto 2021 se proyectó con 3 millones de pesos. Otros. Se ejecutó en 2019 8.219.000, el presupuesto para este año de 12 millones, hemos ejecutado este año 5.235.000 y proyectado para el 2021 7 millones. Pasamos a la cuenta 2211, servicios técnicos profesionales, ¿no es cierto?, que se divide también en subcuentas. El total ejecutado en 2019 fueron 175.807.000, presupuesto 2020 210.900.000, hemos ejecutado 95.404.000 y se ha presupuestado para el 2021 con 150.200.000. Lo que se divide en estudios e investigaciones, lo ejecutado en 2019 es cero, lo que presupuestamos para el 2020 son 20 millones y hemos ejecutado 587.000.000. Y el presupuesto 21, cero. Curso de capacitación, ejecutado en 2019, 5.956.000. Presupuesto para este año de 20 millones. Hemos ejecutado este año 3.994.000. Y tenemos un presupuesto para el 21 de 5 millones. Servicios informáticos, se ejecutó 4.222.000 en 2019. Tenemos un presupuesto para este año de 12 millones, se ha ejecutado hasta el momento cero, y para el presupuesto 2021 se proyectó cero. Se ha ejecutado en 2019 165.129.000, el presupuesto 2020 de 158.900.000, hemos ejecutado 90.843.000, pero el presupuesto 2021 se proyectó 145.200.000.
Otros gastos en bienes y servicios de consumo, que en la cuenta 2212 se ejecutó en 2019 5.920.29, presupuesto para este año 13 millones y se ha ejecutado 3.900.000 y se presupuestó para el 2021 8.600.000. Si vamos a las subcuentas, ¿cierto? Gastos menores, se ejecutó en 2019 1.100.000, presupuesto 2020 de 1.500.000 y se ha ejecutado 413 millones y queda abierta la cuenta con 1.000.000 para 2021. Gasto en representación, protocolo y ceremonial. En 2019 se gastó 1.371.000, se presupuestó para este año 6.500.000, se han ejecutado 0, se proyectó para el presupuesto 2021 3.000.000. Intereses, multas y recargos, 1.336.000 se ejecutó el 2019, 1.000.000 de presupuesto para este año 2020, se ha ejecutado este año 0, se dejó abierta la cuenta con 100.000 pesos para el año 2021. Derecho y tasa, 568 millones se ejecutó en 2019. 500.000 pesos teníamos presupuesto para este año y se ha ejecutado 377.000 pesos este año. Quedó la cuenta abierta con 500.000 pesos. En otros, 1.551 se ejecutó en 2019. Sí. Por favor, disculpe que lo interrumpa. A mí hace rato que me preocupa otros. ¿Por qué existe esa forma de detallar que diga otro? La Contraloría y todo eso permite en un municipio que se tengan esos términos para dar una cifra. Porque otro, ¿qué son otras cosas? O sea, yo hasta puedo pensar mal yo de que en qué se está gastando esa plata, porque otro, sin nombre. ¿Eso es permitido? ¿La ley lo permite? Disculpe que sea tan... Yo soy ignorante en ese aspecto, pero me preocupa porque otros, ahí dice, 100 y tantos millones, entonces, ¿cómo? Sí. ¿Le podría usted describir otro? Por supuesto, primero que nada, el otros viene en el clasificador presupuestario, que es como una planilla que viene de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esa no la hacemos nosotros, sino que esa es una planilla que, vuelvo a repetir, del clasificador presupuestario que trabajan todas las municipalidades. Y siempre, al final, normalmente de las cuentas, cuando se desglosan, hay el significado de otros. Ya. Por ejemplo, aquí donde dice, en la cuenta 2211, servicios técnicos personales, abajo dice otros. 165 millones que se ejecutó en 2019, ¿no es cierto? 158 presupuestados para este año, 90 se ha ejecutado, 145, 200 presupuestamos para el 2021. Pero aquí en otros, creo que hay ahí. Están todos los servicios de por ejemplo, los profesionales que se licitan. Claro. Normalmente el otro viene en el clasificador presupuestario. Para el otro significa todos los gastos que no estén contemplados en las partidas anteriores. Específicamente ese otro de los servicios técnicos profesionales, acá se cancelan todos los profesionales, arquitectos, por ejemplo, todos los que son licitados, que son... ¿Cómo se llama? Son servicios especializados. Claro, servicios especializados. En el otro, por ejemplo, la 2212, otros gastos también y servicios de consumo, en esa cuenta otros se gasta alimentación u otros gastos que son gastos menores. Y así sucesivamente, por ejemplo, el otro de los arriendos es cuando se arriendan baños químicos, cuando se arriendan algunas amplificaciones, arriendo de toldos, por ejemplo, y así en todas las cuentas. Por ejemplo, el otro de los servicios básicos es el gasto de los GPS que se hace para los vehículos. Pero no es que nosotros pongamos otro, sino que viene estipulado en el decreto 854, que es el clasificador presupuestario para todas las municipalidades y, o sea, para todos los entes públicos. Perfecto. ¿Le respondimos la inquietud?
Gracias. Sí. Ya. Sí, amigo, gracias. Concejal Olivares. Parece que. No. Oye, Leonardo. Sí, dígame. Consejo. A ver, yo conozco el tema del presupuesto, pero a mí me parece bien cuando los concejales observan ese ítem o esa asignación de otros, y que aparecen varios subtítulos del presupuesto. La idea sería de que cuando se entreguen los informes presupuestarios trimestrales y aparezcan gastos con cargo a esas cuentas otros, vaya la información de qué se tratan esos gastos, para que no queden las dudas respecto de, porque es muy global el presupuesto. Y si va desagregado en los informes que le llegan a ustedes, ahí van salvando las dudas al tiro, ¿ya? Sugiero esa idea de manejo del presupuesto en ese sentido. Independiente de que el Consejo puede fiscalizar cuando se le ocurre pedir específicamente esas cuentas, tenerlas a la vista. ¿Ya? Sugerencia nomás. Continuamos. Alcalde, de todas maneras, en esos análisis de cuenta que yo envié hace unos días atrás, tienen el detalle de cada uno de la ejecución de estas cuentas otros, que normalmente es el 999. Así se llaman las cuentas, puede ser 22, por ejemplo, 05, 999. Todos vienen acompañados del 999. Para todo eso, tienen un análisis de la cuenta. Ya, correcto, me parece bien. Me parece bien, Belén. ¿Tienes tu mano arriba? Daniel. El concejal Olivares está en la manita. Gracias, alcalde. Alcalde, estando de acuerdo con lo que usted planteaba, de todas formas, yo creo que sería importante que ojalá en conjunto como Consejo Municipal pudiéramos pedir el desglose del gasto de esta cuenta, la 22.11.999, de la ejecución presupuestaria del año 2020, porque efectivamente también es la cuenta a través de la cual se hace todas las contrataciones de servicios especializados, como indicaba Leonardo, se contratan profesionales a través de esta vía o alguna consultoría hecha a través de profesionales y no directamente a través de consultora. Y muchas veces también, y esta es la inquietud que personalmente tengo desde que hicimos la fiscalización de educación, se pagan por servicios especializados, se paga por la contratación de profesionales, y el resultado de esas contrataciones no se ve reflejado o no se ve materializado en los informes que tienen que existir como contraprestación al pago que se hace de este tipo de servicio. Entonces, yo lo dejé, tengo apuntado aquí todas las cuentas que me gustaría hacerle fiscalización, y por eso es que lo aprovecho a mencionar, alcalde, y una de estas, ojalá que a discrecionalidad de la administración pudieran informarnos de la ejecución presupuestaria de esta cuenta en específico del año 2020, porque sabemos además que fue un año complejo, insisto, y lleva una ejecución no menor, y sería importante saber el detalle efectivamente de ese gasto. Así que muchas gracias, alcalde. Fidel, parece que estaba con la mano arriba. Fidel. 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 Dale, dale. Leonardo. Continuando, ¿no es cierto?, con los gastos, la cuenta 2301, prestaciones previsionales, que básicamente aquí es una subcuenta que es desahucio, perdón, e indemnizaciones. En total, la única cuenta, obviamente, como acabo de decir, se ejecutó 4.280.000. El presupuesto que teníamos para 2020 eran 49.042.000, ¿no es cierto? Se han ejecutado 43.812.000 y se presupuesta para el 2020, independiente que ocurra alguna desahucio, jubilación, no sé, se puede aumentar esa cuenta, queda con 6 millones presupuestado para el 2021. Cuenta 24, alcalde. Transferencias. Duda, alcalde. ¿Priscila? Sí. Alcalde, Leonardo, esos 46 millones me imagino que se deben a la Secretaría Municipal. Uh-huh. Sí. Sí.
Y consulta, ¿por qué ya se ejecutó el retiro de la Secretaría Municipal y yo todavía veo una secretaria subrogante? ¿Por qué el proceso administrativo no se ha llevado a cabo y no tenemos el cargo ya trabajando? Entonces, no van de la mano los dos procesos. ¿Qué está fallando ahí? ¿Alcalde? Una situación administrativa, hay una situación administrativa, lo que corresponde ahí es un ascenso. Es un ascenso de José Abarca a Secretaría Municipal y la secretaria Patricia se tiene que ir a Finanzas y el compromiso es de que al cierre del proceso presupuestario 2020 se proceda a hacer ese cambio o esa modificación o ese ascenso. Consultamos a la Contraloría porque consideramos necesario que José debe terminar el proceso, primero que nada, la presentación de el presupuesto 2021 y el cierre del ejercicio del presupuesto 2020. Y eso se da como el 15 de enero, ¿ya? Y ahí se procede al ascenso y a la adecuación de la Patricia en el área en la dirección de finanzas. No obstante, la asesoría dada dice de que el ascenso se da a partir de que yo dejé la Secretaría Municipal, se reconoce retroactivamente. O sea, del 15 de noviembre, me parece. Es cuando yo me pagaron el beneficio y dejo la Secretaría. Esa era mi duda, alcalde, La respuesta técnica. Sí, es que está justamente a eso... Está conversado entre las partes, ¿ah? ¿Eh? Pero es que más allá de que esté conversado o no, es la parte administrativa, porque independiente de que entiendo que usted quiera, por supuesto, tener a un responsable de la apertura y de todo el año, en verdad, en este caso, del secretario encargado de finanzas, pero también hay que tener claridad que la ley orgánica constitucional es clara y la ley mandata que una persona, si deja el cargo de responsable hasta 5 años, una vez salida de este cargo. Entonces, creo que se está dilatando esa información y ese cambio en este caso, y hoy día usted hace rato ya debería haberse cambiado y decretado el cambio de dirección ahí. Lo digo técnicamente por si acaso, no más ya, allá de... Hicimos las consultas, a ver si expliqué las razones, técnicas y administrativas, se reconoce el ascenso de José Abarca a partir del 15 de noviembre o la fecha que me pagaron el beneficio a mí, desde ese minuto. No obstante, se va a concretar cuando se cierre el ejercicio presupuestario del año 2020, ¿ya? Por razones de manejo, solamente por razones de manejo. Y no es que se desconozca el ascenso de José Abarca de la fecha cuando yo dejé la Secretaría Municipal. Ese ejercicio, lo que se está haciendo hoy en día, fue informado por el asesor que tenemos nosotros y que puede darse esa figura y está en conocimiento de las partes. No obstante eso, si alguna de las partes quiere reclamar ejecución precisa de la ley, ya puede hacerlo y yo tengo que reconsultarlo, así de simple. Alcalde, un funcionario nunca le va a reclamar al jefe, si el jefe es el que tiene que tomar las decisiones, por eso le decía, o sea, si usted le está manifestando que desde el 15 de noviembre debería haber hecho el cambio, ese cambio ya debería haberse hecho. La explicación técnica que usted da en este caso para cumplir su función administrativa y las obligaciones que tiene en este caso el director, esas las puede seguir cumpliendo posterior, porque por ley tiene que cumplirla por 5 años posterior a haber dejado el cargo. Entonces, lo dice la ley, yo creo que está dilatando algo que debe ya ejecutarse. Discúlpeme que alargué la situación, pero yo discuto de que Patricia sepa manejar el cierre del ejercicio presupuestario financiero y el inicio del ejercicio presupuestario financiero del próximo año. Continuamos, Leo. Vamos, Leito. Ya. Ahora nos vamos a una cuenta que es bastante grande, que es la 24, ¿ya?
que se divide en la 2401, que es el sector privado, la que a su vez tiene una subcuenta, la 2403, que también que es otra entidad pública, que también tiene una subcuenta. Ya, vuelvo atrás. Transferencias corrientes, ¿no es cierto? Se ejecutó en el año 2019 1.732.813.000. Teníamos presupuestado para el 2020 2.419.246.000. Hemos ejecutado 2.197.410.000 en este año y presupuestamos para el 2021 1.707.350.000. De esta cuenta, la 2401 al sector privado se ejecutó en el año 2019 417.339.000. Presupuesto vigente que teníamos para el 2020 eran 888.246.000. Se ha ejecutado este año 677.625.000 y tenemos un presupuesto para el 2021 de 335.000.000. Fondos de emergencia. ¿Ya? En el año 2019 se ejecutó 4.419.000, ¿no es cierto? Que obviamente fue un año normal. ¿Ya? Lo presupuestado para el 2020 fueron 292.700.000, ¿ya? Y se ha ejecutado este año 2020 279.544.000 y hemos proyectado para el 2021 50.000.000. Para otras organizaciones comunitarias, se ejecutó el año 2019 83.604.000. Hemos presupuestado para este año 100.000.000 y se han ejecutado este año 35.280.000. Para el 2021 nos proyectamos con 50.000.000. Otras personas jurídicas privadas, que básicamente aquí es bomberos, se ejecutó el año 2019 en esta cuenta 1.091.000, presupuestamos para este año 110.000.000 y se ha ejecutado los 110.000.000 que fue la camioneta y la compra del camión de rescate, básicamente. El presupuesto proyectado para el 2021 de 5.000.000. Asistencia social a personas naturales, que estos son básicamente las ayudas sociales, ¿cierto? El año 2019 se ejecutaron 124.116.000, presupuestamos para este año 133.000.000 y hemos ejecutado en 2020 78.519.000 y hemos presupuestado para el 2021 80.000.000. Premios y otros, estos son todos los premios, ¿no es cierto?, de deporte, etcétera, que se dan. Hemos ejecutado en 2019 20.874.000, teníamos presupuestado este año 14.300.000. Y se ha ejecutado para este año 5.591.000 y para el 2021 lo dejamos esta cuenta en cero. Otras transferencias del sector privado, que aquí está incluido la Casa de Acogida de los Comunidades. Hemos ejecutado en 2019. ¿Leo? ¿Dentro de las organizaciones comunitarias están incorporados los fondeos, o no? Sí. Sí. Entonces, hoy día definitivamente no tiene planificado apoyar a las organizaciones comunitarias durante este año con Fondeo. Lo digo a modo de que yo he conversado ya con hartas organizaciones, de hecho, ellos han conversado conmigo en que quieren y necesitan este Fondeo para este año. Y no lo veo planificado para saber. Decirle desde ya que no se les va a entregar apoyo por parte del municipio para poder seguir avanzando con todas sus actividades. Ya, en eso yo, yo conversé con Vivian a comenzar este año con todo lo que es el concurso para el próximo año, los primeros meses, ya ejecutar el tema de las organizaciones con el Fondeo. Pero obviamente se va a reflejar en gastos del próximo año. Ya, pero ustedes tienen 50.000.000 nomás. Recuerde que el primer Fondeo que se hizo este año fueron sobre los 50.000.000.
Sí, pero por eso yo en la mañana también expliqué un poquito de cómo íbamos a ir funcionando con respecto al presupuesto. Nosotros dijimos en la mañana que hemos recibido hoy día algunos saldos que pensábamos que no íbamos a recibir, y hoy día sí lo estamos adquiriendo. Entonces va a tener que haber una modificación en enero para poder inyectar recursos a los que nos va a faltar. Después nos vamos a la cuenta 2403 a otras entidades públicas. ¿Ya? Que está. Leonardo. Sí. ¿Sí? Disculpe, alcalde, tenía la mano levantada, pero ya que antes de hacer el cambio. Es que por eso es que no. No se comprende cómo se queda estipulado el presupuesto con lo que van indicando, porque en este caso, en la cuenta que acabamos de pasar, por ejemplo, tenemos en la cuenta de emergencia un gasto pero altísimo del año 2020, y se está reduciendo prácticamente a una sexta parte de esa inversión para el año 2021. Tengo alguna idea, me gustaría igual la claridad de qué es lo que se cubrió con esos 279.544 en los fondos de emergencia, pero sin ir más lejos, y yo esperaría que dentro de esos fondos de emergencia se cubrieran, entre otras cosas, tuvimos una gran cantidad de todo lo de la pandemia que nos afectó durante el presente año, sí. Donde yo creo que tienen que haber habido gasto en ese ítem. Pero hoy día mismo vemos cómo ya las comunas de la región metropolitana, inclusive aquellas del sector oriente que salieron antes de la fase de cuarentena más, hoy día están retrocediendo, hoy día pasaron 4 comunas más de la región metropolitana a cuarentena nuevamente, se puede venir una ola importante de reactivación del virus, lamentablemente, y en este sentido mi preocupación, Leonardo, es que proyectando solo 50 millones en los fondos de emergencia, y en que a veces por las dificultades administrativas las modificaciones presupuestarias no salen a tiempo, y poniéndolo en un caso eventual de que lamentablemente surgiera una situación preocupante, y en solo en un mes puede ser que los 50 millones de pesos por un contexto complejo no dieran abasto para cubrir la necesidad. Entonces, insisto que ahí uno ve reflejada como una relación totalmente anómala con el antecedente que tienen inmediatamente ahí presentado respecto a la ejecución del año 2020, y lo mismo pasa con lo que se está proyectando para las organizaciones comunitarias, y también, sea de paso, y este no es un comentario que en estricto rigor llega a la Secretaría Comunal de Planificación, Leonardo, ni tampoco a Administración y Finanzas, pero dentro del Consejo Municipal estuvimos, sobre todo en este año complejo, pidiendo en varias ocasiones distintos miembros del Consejo Municipal, algunos en forma insistente, por cierto, en lo que indicaba Priscila, de hacer una nueva asignación de un concurso público para asignarle recursos a las organizaciones. Sin ir más lejos, hubiese sido ideal, si es que, viendo las cifras ahí de la ejecución presupuestaria que quedaban cerca de 65 millones de pesos, se podría haber hecho sin ningún problema un concurso público para haber, precisamente, haber creado actividades descentralizadas, que las juntas de vecinos asumieran el rol con las comunidades, especialmente con los niños que han tenido un año difícil y también las familias. Chuta, uno ve que habían recursos y no se hizo nada, y lo que se está proyectando para el año 2021 va a quedar corto, y por eso es lo que hablábamos en la mañana y lo que yo planteaba de cuáles son las señales. La señal es apoyo a las organizaciones comunitarias y proyectar una participación masiva para el Fondeve y para los fondos de organizaciones comunitarias del año 2021, a la luz de los 50 millones se proyecta que no, pues. La idea es que postulen pocas organizaciones, de que no hayan fondos, y de que en el peor de los casos es necesaria una modificación presupuestaria. Insisto que la señal debiera ser otra. Así que eso, no sé cómo tuvieron en consideración, Leonardo, lo de los fondos de emergencia. Al menos me conformo con que ojalá puedan emitir algún comentario de cuál es el análisis que hicieron ahí, y si es que tuvieron los resguardos o no con respecto a la situación de este año. Gracias, sí. Leonardo. A ver, Daniel, Priscila, y consejo general. Y para los funcionarios. Yo estoy tomando debida nota de esa observación, ¿eh?, de los fondos de emergencia. A mí también me parece, no obstante que se puedan hacer modificaciones, también podemos caer en el vicio de que somos reburocráticos para las modificaciones. ¿Ya? Entonces, como el presupuesto no lo vamos a sancionar hoy día, al menos nos queda un par de sesiones de trabajo antes de la final, ¿ya?
si no dos será una, pero hay que hacer un análisis del finito, el último, en donde yo estoy tomando nota del tema de los fondos de emergencia, así derechamente, ¿ya? Y del tema de las organizaciones yo lo veo un poco más complejo por los plazos que hay aquí dentro del mes que queda, de la preparación de los antecedentes, del llamado, de las rendiciones, es un tema más complejo, pero también lo podemos mejorar para el primer mes, ¿ya? Del próximo año. Y lo otro, tocaste también, Daniel, el tema de los programas, ¿ya? Yo quiero que terminemos, a ver, habida consideración que estoy tomando nota del tema de la emergencia y de las organizaciones, y también de los programas municipales, pero yo quisiera que termináramos el análisis del presupuesto en general para que nos dediquemos un ratito a los programas. Entiendo que Leonardo y Patricia en este momento tienen la propuesta hecha por Videco, con el mismo presupuesto asignado para el año 21, pero con una redistribución de programas, ¿ya? Donde están ahí los programas que son base y de obligación de del municipio, como el tema de deporte, el tema de, a ver, no sé, son como tres o cuatro, culturales y otras cosas más. Francisco hizo una propuesta él, de Videco, con una redistribución de los mismos 450 millones que le están asignando hoy día, ¿ya? Para iniciar el primer semestre del año 2021. Entonces yo quisiera que después de terminar la información de Leonardo, nos detengamos un ratito en eso para tener después incorporado esas modificaciones, o sea, las llevan ustedes, Patricia puede transmitirla, entregárselas por correo, porque Francisco me dijo que la iba a informar a ella, para que en la sesión siguiente de análisis y final o prefinal puedan ustedes traer también su opinión con respecto a esos nuevos programas que quiere incorporar Francisco como Dideco. ¿Les parece? Alcalde. Lautaro. A ver, tomando en importancia lo planteado por Daniel, de lo bajo del presupuesto de emergencia, yo creo que no solo hay que pensar en el tema pandemia. Ojalá no se nos dé, pero este año vamos a tener un verano complicado con el tema de los incendios. Y yo creo que también hay que dejarlo considerado por alguna emergencia que ojalá no ocurra. Eso no va, alcalde. De acuerdo, señor María. Ya, entonces terminamos el análisis del presupuesto en general y yo quisiera que nos detengamos después un ratito en el tema de los programas con la información que tiene Leonardo. Leonardo, ¿es así? Francisco me dijo que tenías tú la información de una redistribución de los programas. Sí. Sí, alcalde. ¿Ya? Para que le echemos una mirada y por último se lleven la información ustedes y en la próxima sesión de análisis traigan ustedes también algunas ideas con eso y jugamos con esas cifras, ya con la creación de programas, trabajando. Yo había hecho un compromiso con ustedes en ese sentido hace un rato. Bueno, siguiendo con la cuenta 24, ¿no es cierto? Ya habíamos traspasado a la 24.03, otras entidades públicas, que aquí está distribuido en varias cuentas a otros servicios de salud, que se ejecutó el 2019-0. Teníamos presupuestado para el 2020 500.000 pesos, se ha ejecutado cero. Dejamos esta cuenta para el 2021 abierta con 100. Multiley de alcoholes, se ejecutó el 2019 cero pesos, se presupuestó también para este año pesos, se ha ejecutado hasta el momento cero y se dejó abierta esta cuenta con 100.000 pesos para el 2021. A las otras asociaciones, ¿cierto?, que es el total de las dos que vienen después que las voy a nombrar, ¿no es cierto?, son 3.700.000 que se ejecutó el 2019, 2020 8 millones y se ha ejecutado este año 3.200.000 y quedó abierta la cuenta en 5 millones, ¿ya? La cual se divide en a la municipalidad, a la Asociación Chilena de Municipalidades, que el 2019 se ejecutó cero, teníamos 3 millones este año, se ha ejecutado cero y proyectamos cero para
en 2021. A otras asociaciones, ¿no es cierto?, donde está metida la Muruache, ¿no es cierto?, se ejecutó en 2019 3.7 millones, presupuesto para este año 5 millones, se ha ejecutado este año 3 millones 2, quedó la cuenta para el 2021 proyectada con 5 millones de pesos. Al fondo común de permiso de circulación, que es el porcentaje que corresponde remitir, ¿no es cierto?, al fondo común municipal, son 132.691.000 ejecutados el 2019, son el 2020 138.500.000 que teníamos presupuestado, ¿no es cierto?, para este año, y hemos ejecutado 133.230.000, ya, y hemos presupuestado para el 2021 132.250.000, ya, que básicamente se divide en dos, que aporte de año vigente y aporte de otros años, ya. El aporte de año vigente, el año 2019 se ejecutó 2.129.000, teníamos presupuestado para este año 137.500.000 y se ejecutaba, ¿no es cierto?, este año 139.406.000 y se proyectó para el 2021 un presupuesto de 131.250.000. El aporte de otros años, que siempre ha sido poco, se ejecutó el 2019 552.000.000. Se presupuestó el 2020 con 1.000.000 y se ha ejecutado este año 23.000 pesos y quedó abierta la cuenta con 1.000.000 para el 2021. Intereses y reajustes no hay en ninguno de los años, por lo tanto se proyectó cero para el 2021. Y a otras entidades públicas, se ejecutó el año 2019 3.261.000, se presupuestó para este año 2020 4.000.000. Se ha ejecutado este año 3.355.000 y se proyectó para el 2021 un presupuesto de 5 millones. Aquí está también un gran aporte, ¿no es cierto?, que todos los años damos como municipalidad a los servicios traspasados, educación y salud, ¿ya?, que se llama la cuenta 2403101 a servicios incorporados a su gestión. El 2019 el total, ¿no es cierto?, fue ejecutado de 1.175.822. Este año se ha ejecutado 1.380 millones de pesos, y esto es básicamente porque hubo un aumento que tuvimos que traspasarle a salud por las razones obvias de la pandemia, ¿no es cierto?, de 200 millones extra de lo que habíamos presupuestado nosotros el 2019 para este año. El presupuesto que tenemos proyectado para el 2021 son 1.230 millones, de la cual se divide, ¿no es cierto?, del año 19, una ejecución, ¿no es cierto?, de 725.822 a educación y de 450 millones en salud. Este año, ¿no es cierto?, hemos ejecutado, porque están los traspasos ya hechos, ¿no es cierto?, a educación de 680 millones, que se mantuvo en lo que proyectamos para este año, del año 2019, y a salud, obviamente, aumentó 200 millones, ¿ya?, de 500 a 700 millones de pesos, lo que da la suma que dije antes, y hemos proyectado 680 millones para educación para el próximo año, 2021, y a salud de 550 millones presupuestado para el año 2021. Alcalde. Lutaro. En lo presupuestado para el 2021, siendo consecuente con lo ya planteado por Daniel el tema de emergencia, yo creo que aquí también hay que ser un poquito proactivo al tema. No sabemos cómo viene el año y por lo que se ve no va a ser tan fácil. Entonces, para cubrir con tranquilidad las posibles emergencias que se nos den en el área de salud, yo creo que también esta cifra habría que pegarle una miradita y una revisada. Sí. Cuando dije que estaba tomando nota del tema de emergencia y de las organizaciones, precisamente es lo mismo que quiero proponer después para las organizaciones, ¿ya?
Nada más que hoy día tengo más claro el tema de los programas de IDECO, porque hay un documento y una propuesta de Francisco jugando con la misma cifra que está propuesta para el año 20, pero ampliando los programas. ¿Ya? Y ese es el documento que quisiera que Leonardo lo mostrara también a ustedes y le entregue copia, le envía sus correos copias de eso para que lo analicen, y si hay alguna propuesta de acuerdo con ustedes que deba sufrir alguna modificación de esos programas en cuanto al volumen de dinero, o eliminar un programa o incorporar otro, a eso estoy abierto también, de acuerdo al compromiso que hice en algunas sesiones atrás con ustedes. Leonardo, ¿terminamos? No, me quedan tres láminas. ¿Ya? Alcalde. Bueno. Daniel. Sí, alcalde, gracias. Bueno, también yo creo que es importante detenerse un poco en esta cuenta que he comentado en Lautaro y que también comentaba usted, porque y hay algo que en realidad es sacarle lustre, pero al mismo tiempo, luego de sacarle lustre, precisamente solicitar la debida diligencia para el buen uso y manejo de estos recursos, porque lo que hay que sacarle lustre, sin duda, alcalde, es que de la cuenta 24 de transferencias corrientes, que hoy día se está proyectando para el año 2021, 1.707.350.000 pesos, eso corresponde al 30% del presupuesto total. Por lo tanto, y de eso, más o menos el 22% va a educación y a salud. Entonces, a propósito de la interesante discusión que tuvimos en educación, cuando estuvimos discutiendo el plan de educación municipal, sería relevante poder, ojalá, comprometer a qué materia en específico van estas subvenciones de recursos de la gestión municipal traspasado a educación. Porque como también lo planteamos y lo discutimos, siendo relevante la cifra que se traspasa, obviamente el objetivo es que lo que esté haciendo en algún momento ese traspaso de cifras es precisamente generando innovaciones, planos de mejora, y obviamente ojalá no solo cubriendo déficit o materias que no están cubiertas por las líneas de financiamiento de la educación en general. Entonces, a uno le alegra ver este con la educación, son 680 millones de pesos, pero por eso mismo, alcalde, el compromiso debiera ser, ojalá tener el detalle de cuál va a ser la utilización de estos recursos, qué es lo que se proyecta en esos gastos, porque al final del día, pese a este tremendo traspaso de recursos, y pese a que sabemos que la educación tiene déficit, lo ideal sería tener la claridad también y la tranquilidad de qué áreas se están viendo reforzadas con este traspaso. Y junto con ello, respaldo completamente también lo indicado por don Lautaro en el caso de salud, entre otras cosas también por la eficaz utilización de los recursos. No pudimos, yo creo, en mi opinión, terminar de dar los debates cuando tuvimos toda la presentación de el gasto presupuestario a partir de la emergencia y el manejo que tuvo el Departamento de Salud con respecto a la pandemia, pero esta es una inyección de recursos importante para el próximo año, alcalde, y también sería ideal tener alguna perspectiva de dónde se van a poner los focos con estos recursos, o si idealmente, insisto yo, en las dos materias, tanto en salud como en educación, si es que van a cubrir objetivos específicos dentro del desarrollo de los programas de salud y educación, o ítems presupuestarios específicos dentro del presupuesto de ellos. Algo que también después yo espero que lo analicemos con la ejecución presupuestaria, con el análisis presupuestario tanto del presupuesto de salud como del presupuesto de educación, que son los análisis que no hemos revisado aún y que espero yo que concretemos después de este. Pero es importante, alcalde. Me parece, Leonardo, Daniel y Consejo, que frente a tu inquietud de los grandes aportes a las dos áreas, yo creo que en alguna de las sesiones extraordinarias de análisis del presupuesto debiera venir los directores de salud y educación a exponer el uso del aporte municipal a sus áreas, ¿ya? Y en específico, porque Patricia hace un rato atrás, previo a la sesión, me estaba informando de que el área de educación está con la mira de incorporar una cantidad enorme de profesionales en las unidades, ¿ya? Y ahí estaríamos conjugando con la crítica que me tiraron en la mañana los vecinos de los sectores altos, con el inmenso gasto que hay hacia personas y no a cosas materiales o de beneficio de las comunidades. Entonces, yo con Patricia vamos a conjugar en una de las sesiones de análisis para que vengan los dos jefes de los departamentos a entregar información respecto del uso de la subvención
mayor que se está dando esos dos servicios para el año 21. ¿Ya? Eso. Leonardo. Ya. Bueno, pasamos a otra cuenta que es la 25, ¿ya? Que es ingreso. El año 2019 tenía un presupuesto, una cuenta abierta para este de 100 y no se ejecutó nada en este periodo. Y se presupuestó para el 2021 dejar la cuenta abierta en 100, que básicamente ingresos fiscos son impuestos, que no ocurrió nada. La cuenta que se divide en otras subcuentas en tres, ¿no es cierto? Otros gastos corrientes, el año 2019 se ejecutaron 9.435.000, un presupuesto que teníamos, ¿no es cierto?, para el 2020, para este año de 21.500.000, se ha ejecutado cero, y hemos presupuestado para el 2021 10.600.000. Dentro de esto son las devoluciones, ¿no es cierto?, 4.901.000 se ejecutó en el 2019, 8.000.000 teníamos presupuesto para este año, se ha ejecutado cero este año, y presupuestamos 3 millones para el 2021. Compensación por daño tercero y IVA a la propiedad. El año 2019 se ejecutó 0 pesos. Presupuesto para este año de 6 millones. Se han ejecutado en este periodo 0 pesos y dejamos abierta la cuenta en 100.000 pesos. Aplicación fondo de tercero. Se ejecutó en 2019 4.534.000. El presupuesto este año eran 7.5 millones. No se ha ejecutado. 0 pesos, ¿no es cierto? Y se presupuestó por 2021 7.5 millones. Adquisición de activos no financieros, ¿ya? Se ejecutó 63.783.000 en 2019. Presupuesto para el 2020 teníamos 318.500.000 y hemos ejecutado 152.245.000. 152.800.000. No proyectamos, porque en 2019, 2020 no se han comprado, ¿cierto? No se han adquirido y proyectamos 0 pesos para el 2021. Perdona, vehículo, Leo. Leo. Aquí, alcalde, en la adquisición de terreno, ¿cómo se va a hacer con el tema de los fondos para la planta de tratamiento Rapel? ¿Dónde queda incorporado eso? Pues eso va a quedar como arrastre para el próximo año. Va a quedar como arrastre, tiene que ir como arrastre. Sí, pero esos fondos están previstos, ¿o no? O si va a ser una subvención. ¿Sí? Yo tengo entendido que son subvenciones, señor concejal, subvención que se le da al, ¿cómo se llama?, a la cooperativa de agua potable para que ellos puedan adquirir el terreno. Pero las subvenciones no, ahora me asaltó la duda. ¿Quedó previsto eso, o no? Las subvenciones, hay dinero este año. ¿Que la cubre? Por lo menos tenemos, sí. Sí, porque se paga del otro. Claro. Es de las otras transferencias al sector privado. Entonces tenemos todavía dinero hoy día si es que se llega a concretar este año. Ya, en vehículos, como íbamos viendo, ¿cierto? El 2019 es 0 pesos. Presupuestamos en 2020 234 y hemos ejecutado 133.742.000. Mobiliario y otro, se ejecutó en 2019 19.816.000. Se presupuestó 15 millones para este año y se han ejecutado 2.384.000, 4 millones presupuestados para el 2021. Máquinas y equipos, 27.333.000. 2019, tenemos un presupuesto hoy día de 22 millones y hemos ejecutado este año 8.322.000, proyectado para el 2021, 13 millones. Ya, esa máquina de equipo se divide en dos: máquina de equipo de oficina, que se ejecutó el 2019, 3.117.000, un presupuesto para este año de 6 millones, no se ha ejecutado la cuenta, estamos en cero, y proyectamos 2 millones para el 2021. Otra subcuenta de la cuenta máquina de equipos para la producción. El 2019 se ejecutó 0 pesos. Presupuesto 2000,
abierta con 1 millón y no se ha ejecutado, por lo tanto está en cero. Y se proyecta para el 2021 un presupuesto abierto, ¿no es cierto?, por 1 millón. Otras, se ejecutó el año 2019, 24.216.000. Hemos presupuestado este año 15 millones, se ha ejecutado este año 8.322.000 y dejamos la cuenta con 10 millones para el año 2021. Equipo informático, que se divide también, ¿no es cierto? El 2019 se ejecutaron 16.634.000, tenía un presupuesto de 37.500.000 para este año, se ha ejecutado 7.796.000, proyectamos 30.800.000 pesos para el 2021. Y en equipos de comunicación para redes informáticas se ejecutó 0 pesos en 2019, presupuesto 2020 1 millón, hemos ejecutado 106 mil pesos y quedó abierta la cuenta para el 2021 de 100 mil pesos. Programa informático, no se ejecutó esta cuenta, quedó en cero en 2019. Tenemos un presupuesto de 10 millones para este año, no se ha ejecutado tampoco, para el 2019 5 millones. Y para terminar, la cuenta 31, que iniciaría de inversión, se ejecutó el 2019 992.190.000, un presupuesto para este año de 944.581.000, se ha ejecutado este año de 331.148.000, y un presupuesto para el 2021 de 50 millones. Básicamente, de los proyectos, ¿no es cierto?, se ejecutan obras civiles, ¿ya? El total de esta iniciativa de inversión son obras civiles, 992.190.000 que se ejecutó en el 2019. Presupuesto que tenemos para este año, 939.581.000 y ejecutado 2020, 3.331.148.000, proyectados 50 millones. Cabe recalcar que la cuenta se ve bastante grande para este año de 9.531.000, pero que hay varios proyectos que no se han ejecutado, ¿no es cierto?, que son PMU y PMB. Y aquí ya hay una de los 248 de la planta de Salado de Puertecillo, por ejemplo. Y otros que no se han terminado de ejecutar o no se han ejecutado. La cuenta 34, servicio a la deuda, que son 186.543.000. ¿Sí? ¿Sí? Sí, disculpa, si existe la posibilidad, Leo, de que nos puedan mandar el listado de los proyectos que hoy día no se han ejecutado, y si no me interesa saber específicamente cuántos... No se escucha. Recursos, ¿cuántos proyectos en verdad en obras civiles? Me refiero, obviamente. Quizás que en verdad llegaron los recursos, pero que no se han ejecutado nomás, pero se tienen que ejecutar el tal. ¿Por qué? Porque sí. En algún momento estaba el compromiso del alcalde de que los recursos que no se cubrieran, iba el municipio, en este caso. No se escucha nada. Consejo Municipal, poder apoyar en decidir en alguna local para apoyar a la comunidad. Se escucha solo cortado. Es lamentable, pero no se escucha bien, concejala. No se escucha nada. Sí, lo voy a escribir, lo voy a escribir. Ya. Leonardo. Sí. Leonardo Alcalde, yo también tenía la mano levantada. Bueno, en primer lugar, en términos generales, y a propósito que estábamos dando este análisis minucioso por cuenta, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, en verdad, lo que estamos viendo con la cuenta 31 en general, o sea, de lo ejecutado el 2019, de lo presupuestado el año 2020, de lo ejecutado el 2020 y lo presupuestado para el año 2021. Entonces, este es otro de los ítems que al menos desde la concejalía que a mí me toca representar nos parece muy preocupante, porque si no tenemos iniciativas de inversión proyectadas para el próximo año,
es preocupante porque eso significa que literalmente no van a haber proyectos desarrollándose en las comunidades, en las localidades que se estén proyectando al menos desde el año 2020 para el año 2021. Y además, Leonardo, a mí me salta la duda cuando precisamente, y haciendo eco de tus palabras, tú nos indicas que dentro de el presupuesto y de lo que estaba proyectado por el presente año, habían proyectos que estaban probablemente presupuestados su ejecución para el año 2020 y no se generó. Entonces ahí entra lo que estaba planteando Priscila, ¿por qué no se ejecutaron esos proyectos este año en las distintas líneas de financiamiento? ¿Y cuántos de esos proyectos, por ejemplo, eventualmente podrían traspasarse para el año 2021? Y por lo tanto la pregunta es si se están haciendo o no esos análisis para proyectar los recursos de este año en una cifra mayor de 50 millones de pesos, que nos deja con una sensación amarga y preocupante de que en definitiva no vamos a tener proyectos ejecutándose el año 2021. A ver, gracias. En realidad lo que pasa es que, por ejemplo, en este año ya se concretó un proyecto que es bastante elevado, que es de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la planta de Salabra de Portecillo, que se hizo entrega de terreno ahora el miércoles, y ya la empresa debería empezar a ejecutar esa obra. Esa es una bien grande. Hay otras que por el tema de la pandemia se paró, y otras que faltan de rendir, porque están terminando, ya terminaron hace un mes atrás o un poco menos, ¿no es cierto? Y hay otras que son de inversión propia nuestra, que se licitaron lamentablemente, y los, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas servidas del Centro Cívico Cucuya. Es igual, es un proyecto de cerca de 160 millones, que son platas nuestras, que están incluidas ahí, que no se podía ejecutar porque lamentablemente los contratistas postularon mal, pero se está licitando de nuevo y se pretende empezar por lo menos con el contrato para que pase de arrastre. Y así son varios casos que han ocurrido, ya, independiente de que hoy día se está trabajando en varios proyectos, y ya tenemos varios proyectos aprobados que se van a empezar a ejecutar a lo mejor este año y van a pasar para el próximo de recursos externos al municipio. Pero sí vamos a tener varias obras comenzando el próximo año en ejecución en distintos lugares. Eso cuanto con respecto a esa cuenta. Después, la cuenta 34, servicio a la deuda, que es básicamente la deuda flotante. El año 2019 se ejecutaron 186.543.000. Tenemos un presupuesto para este año de 277.831.000. Se ha ejecutado 177.831.000 y para el próximo año hemos proyectado 150 millones. Saldo final de caja del año 2019 fue de 511.855.000. Está presupuestado este año 287.233.000, obviamente todavía no lo tenemos, ¿no es cierto? Y presupuestado para el 2021 56.355.000. Total ejecutado. Sí, ahí está. Total ejecutado 2019, 6.225.680.000. Presupuesto que para el 2020, 8.648.975.000 ejecutado. 6.151.969.2020, y lo que tenemos presupuestado 2021 en nuestro presupuesto son 5.554.519.000. Eso es cuanto puedo informar con lo que pidieron ustedes, señores concejales y concejalas, alcalde. Un cuadro comparativo viendo también la proyección que tenemos para el 2021 con nuestro presupuesto. Alcalde. Fidel Lautaro. Sí, alcalde. Yo tengo una duda cuando me hablan de la deuda flotante. ¿Se le debe a la municipalidad o la municipalidad debe? Esa es una. Por otro lado, digamos, cuando también hablamos de la que en la mañana creo que se habló algo de las cuentas por percibir, ¿ya? Y en esa línea, digamos, creemos que, según lo que lo mostraron días atrás o meses atrás, fue educación, es donde tiene una gran cantidad de deudas por percibir, que son, creo, básicamente licencias médicas que no se han recuperado, de buena forma.
quizás en este presupuesto, alcalde, también debiéramos ser capaces de estimular, de premiar a los departamentos que quizás hagan mejor la pega, ¿no? Para traspasarle una cantidad tan importante, quizás eso le da un poco de relajo, en este caso al Departamento de Educación, donde tengo entendido que cuentas por percibir todavía quedan alrededor de 200 y tantos millones de pesos. Y sin embargo, versus, digamos, nuestros adultos mayores están esperando un compromiso de entrega de computadores hace bastante rato ya, y no voy a hacer, digamos, lograr el objetivo. Y hay una carta de no muchos días de la Unión Comunal de Adultos Mayores donde nuevamente insisten y piden ese instrumento para hacer algunos trabajos que ellos necesitan hacerlo. Entonces, al presupuesto, alcalde, quizás con un par de vueltas más se lo van a clarificar muchas cosas, y para estar en condiciones de aprobar o rechazar en un momento. Yo quería hacer este comentario, alcalde, porque la verdad que en lo posible, si bien la educación es súper importante para el crecimiento, para el desarrollo de la comunidad en general, pero también con los adultos mayores, digamos, tenemos una deuda como sociedad con ellos. Y hoy día, cuando tampoco no está el programa, pero entiendo y creo que debiera venir un programa contundente en cuanto a lo que son los adultos mayores y cómo podemos entregarle recursos para que ellos también se sientan parte de este presupuesto y de este crecimiento que ha tenido la Comunidad de Navidad. Eso, alcalde. ¿Lautaro? Alcalde, volviendo atrás un poco, atrás a los ingresos, a mí me deja preocupado lo poco exigente este presupuesto, en el sentido de no haberse fijado una pequeña meta, o mediana meta, en cuanto a la generación de recursos propios a través del impuesto territorial, que eso daría obligación tanto a finanzas como a obras principalmente, en ir detrás de la generación de recursos. Que no quede expresado un compromiso mayor en el tema impuesto territorial, estando consciente de la realidad restrictiva que todos vamos a tener de 2 millones y algo, no hacerlo. Y eso implicaría que los funcionarios tendrían que esforzarse en dar cumplimiento a ese compromiso presupuestario. Eso, alcalde. Lautaro, fíjate que después de las reuniones de ayer y hoy día con las comunidades del sector centro-sur, costa, yo me quedo con una interrogante con respecto al sinnúmero de construcciones que hoy día se están erigiendo, ¿ya? Y dentro de las medidas y de las instrucciones que yo voy a dar ahora, es que al menos un día a la semana tiene que dedicarse con su equipo, y aquí no me van a salir que no soy inspector, ¿ya? Se quedará en la oficina la secretaria para que atienda el público, y los demás van a tener que salir a terreno a hacer fiscalización de obras, ¿ya? Al menos un día a la semana, ¿ya? Durante todo un día, a citar gente que está construyendo, porque la verdad, las cosas, de que debo ser transparente también, yo no he subido para el lado sur, para las partes altas, y hoy día y ayer me cuentan de que hay un sinnúmero de construcción en el borde marino, aparte de la irregularidad en el borde marino, ¿ya? Y mayormente ahora, cuando Yanco me informa de las 900 parcelas que se estarían vendiendo, o sitios, cuando me habla de sitios, me preocupa más, ¿ya? Porque uno, yo podría pensar que son parcelas de 5.000 metros, ¿ya? Pero a lo mejor Yanco se equivocó en el término, pero me habla de sitios, estoy hablando de... ¿Ah? Yanco, por favor. 900 sitios. Sí. No son 5.000 metros. 900 sitios de 5.000 metros al menos cada uno. Ya, mira, mayor problema hay de fiscalización, pero la idea sería esa. Yo espero tener una reunión
a la brevedad. No sé si alcanzo mañana, porque mañana tienen que irse los funcionarios a las 11 de la mañana a La Vega. O en la tarde, tengo un médico, me disculpan. Tengo que llamar a mi señora, pero tengo que hacer una reunión de esa naturaleza y la instrucción ahora va a ser esa. Un día a la semana con su equipo, si son 10, saldrán 8 o 9 y se quedarán uno o dos en la oficina. Así de simple. Pero vamos a hacer esa fiscalización porque ya es demasiado, como dicen en el campo, a ojos vistas, nos tropezamos y no hacemos nada. Y al humilde contribuyente que llega con su carpeta debajo del brazo, ¿ya? Y aquí quiero generalizar, hay gente de poder económico y gente muy humilde que llega con su carpeta debajo del brazo, la hacemos pedazos, exigiéndole las cosas y al final trámite y trámite y trámite, mientras los otros construyen así, sin ningún miramiento. Entonces la exigencia para ahora va a ser esa, le daremos los equipos de apoyo de vehículos, ¿ya? Y si es necesario contratar personal aprovechando la instancia de verano, en estos dos meses de apoyo en ese sentido, se va a hacer también. De tal manera de que hay un barrido y una generalidad en la fiscalización. Y eso tendría que rendir un fruto, yo creo que muy valorable, por sobre todos estos años para atrás. ¿Ya? Esa no le quepa ninguna duda que haya una instrucción de esa naturaleza. ¿Ya? Y ahora me gustaría, Leonardo, tú tienes la propuesta que hizo Francisco Dideco con respecto a la redistribución que hacer de los fondos, abriendo más posibilidades de programa, pero no aumentando los fondos. Francisco lo hace, a ver, me parece que le asignamos 450 millones para, no sé si son 7 u 8 programas, y él aumenta una cantidad, pero dejando el mismo monto, pero al menos tiene para trabajar un semestre, que da la posibilidad que en ese semestre se puedan hacer las modificaciones de acuerdo a los ingresos que se vayan generando, ¿ya? Desde como mayores ingresos del año 21. Entonces a mí me gustaría que se las dieras a conocer a los señores concejales y señora concejala, además de entregarle en sus correos esa propuesta, con la idea también de que en una próxima reunión, donde va a estar la gente de Educación y Salud, también le echemos un análisis a esos programas en conjunto para sentirlo después en un acuerdo y queden incorporados en el presupuesto del año 21. ¿Ya? Leonardo, si los tienen por ahí a mano, echémosle una mirada. Alcalde, lamentablemente no la tengo a mano. Buscar, Patricia, pero... si tienen, mándale, por favor, mándale, Patricia, los correos de los concejales, la información que te mandó Francisco, para que se la lleven, la analicen y traigan la propuesta cuando hagamos, reprogramemos una reunión de análisis nuevamente del presupuesto. Eso porque ahora... Si hay que incorporar, bajar o subir esto o este otro, ¿ya? Por favor. Pero básicamente la propuesta de, ¿cómo se llama?, de Francisco, es la que dice usted, alcalde. La plata que tiene, él tiene como 15 programas. Nosotros subimos ahora para el presupuesto 7. Entonces quedaron varios afuera. Entonces lo que va a hacer él con los dineros que tiene esos 7 u 8 programas que los pusimos nosotros en el presupuesto es distribuir las plata en el resto de los programas para que compartan los programas en el próximo año. Esa es la propuesta de él, la misma que dijo usted, alcalde. Eso, no me gusta que me repitan. No, pero es que es esa. Patricia le va a mandar los antecedentes a los concejales, concejala, para que en la próxima reunión de análisis ellos traigan también analizado esa propuesta mayor que presenta Francisco, la conjuguen con los programas actuales que están en la propuesta 21, y si bajan o suben o traen otras ideas nuevas de programas para que las podamos conjugar y definirlas en conjunto, tal cual yo había comprometido con ustedes hace un par de meses atrás, voy a decir. ¿Ya? Dicho eso, si no están los antecedentes. Alcalde. Lautaro, estaba Daniel. ¿Lautaro? No, perdón. No había bajado la mano, ya planteé el tema ya. Entonces, de la de Fidel que estaba al lado tuyo ahí. Daniel. Gracias, alcalde. Alcalde,
junto con Verses, que insertan las modificaciones presupuestarias a la propuesta presupuestaria, porque me parece que no serviría de nada que se hiciera una modificación a los programas si es que esa modificación no se hace a la propuesta presupuestaria. Me parece que va a ser llamativo precisamente ver la información que nos van a entregar, que es sacar de los programas, que los programas ya vienen estrechos, al menos la información que nos entregaron en el presupuesto municipal, para, por ejemplo, ojalá así sea, le asignen recursos a deportes, a cultura, a turismo y a programas que no venían insertos en la modificación presupuestaria. Ojo con eso, porque sobre lo que nosotros nos pronunciamos es sobre la propuesta presupuestaria en general con todas sus partes. Y yo les pediría que seamos serios en el sentido de que ojalá así sea, porque es lo que estamos pidiendo como Consejo Municipal, pero si le insertan modificación al instrumento, que le hagan la modificación al instrumento y vuelvan a enviar ese instrumento sobre el cual nos vamos a pronunciar de aquí al 15 de diciembre, porque así me parece que tendría que hacerse en la formalidad. En la formalidad me refiero al alcalde, independiente que nos manden este antecedente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que sea de paso, que bien que así sea, y que ojalá que todo lo que comentamos en esta sesión también sea acogido, y que a lo menos en la próxima sesión de la próxima semana, el día jueves, tengamos, insisto yo, el instrumento con esas adecuaciones y esas variaciones. Eso respecto al ejercicio presupuestario, y alcalde, aparte de analizar los programas y la gestión propiamente tal, que es el aterrizaje del presupuesto que se está presentando para el 2021, no nos olvidemos lo que mencionamos recién, alcalde, de que no hemos analizado el presupuesto de salud y no hemos analizado el presupuesto de educación. Queda todavía dar esos dos análisis y, como bien usted dijo también, ojalá darlo con las direcciones que se hacen cargo de la gestión de esos presupuestos también presentes. Saliéndome un poco, alcalde, a propósito del tema que estaba discutiendo usted de la dirección de obra, y aprovechando y agradeciendo también que se discute ese punto, creo que en el contexto en el que estamos, alcalde, y en la contingencia que estamos viviendo, es demasiado, demasiado corta la propuesta de pedirle a la dirección de obras que salgan un día a la semana a fiscalizar nuestro territorio, nuestra comuna. De hecho, lo que necesitamos hoy día es algo mucho más fuerte y más potente, que ojalá sería que usted le indicara a la brevedad que un equipo en representación del municipio y la dirección de obras, con las facultades que correspondan, fueran a recorrer ojalá toda la comuna de forma inmediata, priorizando ojalá el borde costero y las contingencias que estamos viviendo en la Vega de Pupuya. Y yo también lo que le explicaba ayer en la reunión con los vecinos de la Vega de Pupuya, las construcciones que se están haciendo desde la Vega de Pupuya hacia Los Arcos, pasando por toda la playa del Chorrillo, porque si es que se llegan un mes más o visitando una semana tras otro alcalde, tal vez donde es necesario acudir ayer, lleguemos en dos meses más. Y ahí ya va a ser demasiado tarde. Y ahí vamos a terminar en un procedimiento como el procedimiento que ya está teniendo que enfrentar el municipio, que es para poder hacer sus propias diligencias y sus gestiones, fiscalizando y tratando de aplicar en el territorio la ley de construcciones y urbanismo. De ahí van a tener que esperar un juicio en todos los casos que llegue hasta la Corte Suprema para ver si se puede, por ejemplo, hacer válido o no un decreto de abolición. Entonces, con esto simplemente, alcalde, lo que quiero compartirle es de que creo que es más prioritario, es más urgente, y a mí por lo menos me gustaría, yo creo que el Consejo también, que usted en esta materia dé una señal mucho más potente, porque de verdad que la situación es tan problemática. De verdad que están moviendo las dunas, que están moviendo la tierra, y lo hemos constatado en el territorio, hablando con los propios propietarios que en su derecho están haciendo uso de sus terrenos, pero sabiendo que están haciendo esas construcciones sin los permisos de edificación, porque bien usted sabe que en la playa del Chorrillo no van a tener factibilidad de agua ni acceso a agua potable, y ahí se están haciendo grandes. Bueno, vamos a ver lo que practicamos. La propuesta del director de obra, pero la dirección original es la que propuse hace un rato atrás, ¿ya? ¿Alguna otra aclaración? Sí, alcalde. Priscila. Sí, solo hacer dos aclaraciones, alcalde. Primero, los programas que hoy día estarían incorporando la DIDECO, hay que tener la claridad que van a ir solamente destinados a un ítem, ¿ya? También hay que tenerlo claro, dentro del presupuesto municipal no es que se vayan a incorporar muchas modificaciones, porque los programas van destinados a un ítem dentro del presupuesto municipal. Eso por un lado, y DIDECO es solamente un departamento, ojo con eso, o sea, hoy día nos están presentando todos los programas. Segundo, los programas municipales deberían haber sido presentados
el mismo día en que se nos entregó a nosotros el presupuesto del Consejo Municipal, o sea, perdón, el presupuesto municipal del año 2021. No en este momento. Por lo tanto, ahí se está entrando en una ilegalidad bastante normalizada dentro del municipio de Navidad. Entonces, ojo con eso. Y tercero, alcalde, ¿qué pasa con el PMG? Nuevamente tenemos problemas con la entrega del PMG, con la revisión del PMG, ojo con eso, si hay que aprobarla junto con el presupuesto municipal, yo espero que a los funcionarios no se les entregue o no, a nosotros como consejo no se nos entregue la información a última hora para tener que estar sancionando solo por el hecho de que es un deber y una obligación el hecho de recibir en este caso los mismos funcionarios el FONDEVE que por ley les corresponde. Alcalde, en cuanto a lo mismo que usted mencionaba como cuarto punto, las fiscalizaciones perfectamente y debido a que nosotros hoy día no tenemos tampoco el trabajo del PMG claro y conciso, ¿por qué no lo incorporan ahí? Creo que sería una buena estrategia también para los funcionarios trabajar de forma más integrada, colaborativa y por supuesto en son de lo que hoy día realmente significa tener su PMG, Plan de Mejoramiento de la Gestión. ¿Qué mejor que fiscalizando, que es lo que más está al debe el municipio de Navidad por estos días? Priscila, en el tema presupuestario, está bien en un sentido lo que tú planteas, porque el Consejo tiene la facultad de rebajar, ¿ya? Pero yo abro una puerta como administrador a que se puedan modificar algunas cifras en el orden de los gastos, y que comparto con el Consejo, porque en realidad el presupuesto en realidad se va a sancionar cuando lo sancione el Consejo. Previo a eso, si el administrador está abierto a hacer algunas correcciones, es posible perfectamente de hacerla. Yo puedo hacer prevalecer de decir, no, ustedes me achican el presupuesto, si quieren, pero no me pueden mejorar, no me pueden colocar mayores ingresos en esto o en este otro. Pero yo dejé abierta una puerta hace 2 meses atrás, por decir algo que es más o menos así. Yo siento harto no haber estado en el acto final de la entrega del presupuesto a ustedes. Ustedes recuerden que yo estaba cumpliendo mi cuarentena y fue en eso cuando se dio. Y aquí no quiero juzgar a lo que haya hecho mi subrogante o los funcionarios. No estuve. Y yo mantenía ese compromiso, por eso que yo lo abro en este sentido. Entonces, vamos a tratar de jugar con el tema, jugar en el buen sentido de la palabra con las cifras de los programas para que se aumente, en realidad, ¿ya? Y en el tema del PMG, mira, es un tema, Priscila, que yo me había olvidado en este momento, usted me lo está recordando. Pero yo, por decirle de alguna manera, si bien es cierto, debe pasarse a aprobación junto con el presupuesto, no voy a intentar hacer mayormente acción alguna, porque aquí hay funcionarios en esta sesión que están escuchando, y los funcionarios que están metidos en las comisiones saben lo que tienen que hacer. Entonces, ya es demasiado inducción de la mano para decirles, oye, tienen que aprobar pasar el PMG con tiempo al Consejo para que lo vean, y antes del 15 de diciembre aprobarlo. Allá me parece a mí que es algo ya fuera de contexto y de responsabilidad de los comités que tienen los funcionarios para dar cumplimiento a esta materia. Y en esto hago eco ahí, que estarán haciendo eco José, Leonardo, Belén, a quien veo más ahí, Patricia, y bueno, y todos los funcionarios se encargarán de decirle a los que son parte del comité para dar cumplimiento a esto. Y no se llegue a lo que tú dices, Priscila, al día anterior de la aprobación del presupuesto aparezca también el PMG, y que ustedes lo conozcan con tiempo, ¿ya? Y tendrá que darse un análisis también, si corresponde, en una de las sesiones del presupuesto, junto con ese instrumento. ¿El mensaje es clarito, entonces? Alcalde. ¿Fidel Daniel? Alcalde, es que yo me quedo con algo, con una frase que usted hace un rato las dijo. En cuanto, digamos, a la responsabilidad de la división de obra, de su obra, su arrogante hoy día de salir al terreno para fiscalizar. La verdad que, no sé, yo me quedo con mi duda, cuando esta división de obras funciona con una cantidad de profesionales y no ha sido capaz, digamos, de hacer una buena fiscalización hasta acá, no veo que con la misma gente podamos llegar a mejorar
lo que hoy día necesita fiscalización en cuanto a urbanismo y construcción. A mí me gustaría, si bien el presupuesto está abierto a ser modificado en cualquier momento a través de las modificaciones presupuestarias, no sé, porque se tomó como un compromiso que efectivamente a esa división de obra hay que incorporarle más recursos para contratar profesionales con algún trabajo específico, que sea y se logre el objetivo de una vez por todas. Porque yo creo que esa es una de las cuestiones que hoy día está hasta un punto, digamos, crítico en cuanto a la administración de la municipalidad. Mucha vivienda sin fiscalizar. Y como usted bien dice, son la gente que llega con sus carpetas, que siempre la gente más humilde, a ellos se le aplica todo el rigor. Entonces, yo cuando digo dirección de obra, no basta la instrucción, no basta, hay que ponerle el elemento necesario, recurso humano, recurso económico, para lograr los objetivos finales, que es fiscalizar y tener un poco más bajo control qué es lo que se está construyendo en la comunidad y no encontrarnos con sorpresa el día de mañana de recolección de basura, de agua, que sea una serie de cosas que significan, digamos, para la sobrevivencia de esa gente en aquellos lugares. Eso, alcalde. Le ruego no me rompan el discurso antes de empezar, por favor. Daniel. Gracias, alcalde. Uno no le gustaría tener que refrescar algunas cosas, alcalde, pero dos comentarios antes de terminar la sesión. En primer lugar, a propósito de lo que planteaba Priscila del PMG, yo pido que tengamos presente que ya se ingresó con fecha 18 de noviembre una representación de ilegalidad por parte de la Dirección de Control Interno por no haberse conformado el comité de elaboración de la propuesta de plan anual de mejoramiento de la gestión para el año 2021. De hecho, es literal que en el informe, que en la representación de ilegalidad, el director de control interno dice que el municipio vulneró el reglamento interno municipal en lo establecido en el artículo número 3 del reglamento PMG municipal, que señala que el alcalde en el mes de junio de cada año, mediante decreto alcaldicio, dispondrá la instalación del comité técnico, algo que acusa aquí que no se produjo. Y luego, más seguido, acusa de que tampoco se le han respondido y se le ha entregado la información a la Dirección de Control Interno respecto a cuál fue el decreto alcaldicio que permitió la constitución de dicho comité. Y sea de paso, por cierto, alcalde, que es no menos importante de que el programa de mejoramiento de la gestión se debió haber entregado junto con la propuesta de presupuesto municipal para el año 2021, y que a la fecha, si lo tuviéramos que sancionar, de hecho, si lo hubiésemos querido sancionar hoy día, para no dejar las cosas como siempre a última hora, no lo podríamos sancionar porque en realidad no solo no hemos tenido el debate, sino que además no hemos podido revisar el instrumento. Y tenemos además como antecedente todas las problemáticas que hemos tenido respecto a la sanción del PMG de los años anteriores, donde también, por cierto, mi posición al respecto es que hay harto que investigar a propósito de la situación que se le terminó aprobando el 0% del cumplimiento porcentual del PMG del administrador municipal ya sacado de funciones. Entonces, importante, alcalde, que se entregue de todas formas la información de qué pasa con el PMG, que eso nos indique qué es lo que ha pasado, cuándo se va a entregar y qué es lo que pasó con los actos administrativos que conllevó esa situación. Y para cerrar el tema presupuestario, alcalde, yo voy a insistir con lo que le planteé antes. No sirve de nada el que usted plantee que una vez más, como los años anteriores, pero por cierto, tenga buena voluntad de recibir retroalimentación, sugerencias, preocupaciones por parte del Consejo Municipal, si es que esas preocupaciones, sugerencias, propuestas o consensos que generemos en este espacio no se insertan dentro del instrumento de planificación que es el presupuesto municipal. Y aquí, con mucha sinceridad y transparencia, decirle que los años anteriores, esta misma discusión, este mismo planteamiento suyo, no sirvió de nada, porque no se materializó modificaciones. Entonces, lo ideal es que ahora se tome el presupuesto municipal, el instrumento que nos mandaron a principios de octubre, se actualice con los debates, con los consensos, con las preocupaciones y con las líneas directrices que quiera establecer su administración, se nos entregue ese instrumento actualizado y sea el instrumento que sancionemos, el que tengamos con todos los ajustes como corresponde para pronunciarnos de él, porque de lo contrario, insisto, alcalde, con el dolor de que significa esa situación, porque lo ideal hubiese sido que hubiese sido distinto, no podemos creer en palabras de buena voluntad, porque la experiencia del 2016, del 2017, 2018, 2019, 2020, es que a principios de año siempre decíamos,
en el mes de enero hacemos los ajustes, modificamos el presupuesto, Consejo Municipal, vamos a hacer las modificaciones, y nunca pasó absolutamente nada. Así que la invitación, alcalde, es hacer la modificación del instrumento formalmente como corresponde, adaptando el instrumento a las modificaciones que quieran insertar. Las modificaciones van a quedar aprobadas, van a quedar incorporadas al presupuesto que ustedes van a aprobar. Así de simple. ¿Ya? Bien. Dicho estas últimas palabras, se levanta la sesión. Un buen fin de semana. No les puedo decir un feliz regreso, están en sus casas, me imagino. ¿Ya? Bien. Pásenla bien.